Otra falsa alarma de bomba fue reportada a una institución de salud. Esta vez le tocó a la jurisdicción sanitaria número 1 ubicada en la calle de Puerto Escondido en la colonia Liceo Jiménez Ruiz. Alrededor de las 13 horas de la tarde, el servicio de emergencia 066 recibió el reporte de amenaza de bomba en el edificio que alberga la jurisdicción sanitaria número 1. Los protocolos de seguridad se activaron. No hubo necesidad de desalojar a los trabajadores, pues estos se encontraban fuera del edificio debido a que mantienen un paro de labores. La policía llevó a cabo la revisión del inmueble y reportó que no había riesgo, pues todo fue una broma. Con información de MBM Televisión.